Fijaos que antes de comenzar la misa he dedicado un tiempo a explicar, más de un minuto, yo creo que han sido dos, el por qué había que apagar el móvil al entrar en la iglesia. Y aun sabiéndolo, lo ha dejado encendido. Pues yo os digo que más le hubiera valido a esa persona no venir a la iglesia. Porque no solamente ha interrumpido a la comunidad, sino que además ha desobedecido al sacerdote cuando ha dado un mandato. Más le valiera no haber venido a la iglesia que ofender a Dios. Más le valiera. Y aquí hablo como sacerdote. Hablo como sacerdote. Una persona le dije, no se lo dije, no apagó el móvil cuando estuvo. Cuando pasó a comulgar no le di la comunión, porque yo había dicho que se apaguen los móviles. No se puede después pasar a comulgar y desobedecer abiertamente al sacerdote. No se puede. La autoridad del sacerdote cuando está en la iglesia es como escuchar al que ha, del que ha recibido esa autoridad. Y esto ha sido perfecto, porque precisamente el texto que yo había escogido para el sermón de hoy, al venir muchos aquí a pedir a San Judas Tadeo por vuestras necesidades, problemas de salud, económicos, familiares, al venir a la iglesia a pedir al Señor a través de la intercesión de Judas, había escogido un texto del que pocas veces se suele hablar, Isaías 59:2. Tus iniquidades te han separado de Dios y tus pecados han escondido su rostro de ti, de manera que no te escucha. Siempre me ha parecido tan bonito el que la gente venga a pedirle a San Judas por sus casos duros, por los casos que le hacen sufrir. Pero ojo, también de vez en cuando hay que decir esto, ¿eh? El profeta Isaías, capítulo 59:2. Tus iniquidades te han separado de Dios y tus pecados han ocultado su rostro de ti, de manera que no te escucha. Porque siempre hablamos de un aspecto de la escucha de Dios, pero no hablamos de esto, que también está presente. Hay gente que me ha dicho, el Señor no me escucha. En algunos casos le he dicho, por supuesto que le escucha, y usted sufre como Job. Usted sufre como sufrió Cristo.